En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos celebrando la liturgia del domingo 27 del año. El tópico de la liturgia, una fe que obra milagros. El tema que liga las tres lecturas de hoy es fe. En la primera lectura, Dios por medio del profeta Habacuc urge al pueblo de Israel a no desanimarse por causa de las dificultades y situaciones que parecen hacer flaquear su fe en Dios. En el Evangelio, Jesús nos está diciendo que la fe es una fuerza muy poderosa, capaz de resultados inesperados. La fe no es algo que nos da derecho a premios. Fe es un don que nos ayuda a comprender la vida y nos procura felicidad. Nosotros tenemos que agradecer a Dios por la fe. A veces nosotros nos olvidamos de los dones que hemos recibido y por eso es necesario que avivemos el fuego de nuestra fe nuevamente para ser conscientes de nuestra situación privilegiada y de nuestra responsabilidad que esta conlleva. Esto es lo que San Pablo nos está recomendando en la segunda lectura. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por el eterno descanso de Esteban Fortino Velasco Victoria, de parte de la familia Velasco Hernández, por el eterno descanso de Virgilio Torres, de parte de su esposa y familia, por el eterno descanso de Rodrigo Solís, 3 meses de fallecido, de parte de su esposa e hijos. Por las benditas almas del purgatorio, por el eterno descanso de Maite Ángel González de parte de su mamá y familia, por el eterno descanso de la señora Luisa López, 1 año y mes de fallecida, de parte de su hijo Oliver y la familia López Gómez. En acción de gracias, 8 días de casados de Juan Carlos y María del Pilar, de parte de sus hijas. Por el eterno descanso de la señora Natividad García, de parte de su hijo Fidel Cabrera y familia. Por el cumpleaños del joven Ángel Escobar, de parte de sus papás y hermanos. Postrémonos delante del Señor con gran humildad, reconozcamos nuestros pecados y pidámosle perdón por ellos. Thank you.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasa los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libre nuestra conciencia de toda iniquidad y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches y denunciaré a gritos la violencia que reina sin que vengas a salvarme? ¿Por qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando la opresión? Ante mí no hay más que asaltos y violencias, y surgen rebeliones y desórdenes. El Señor me respondió y me dijo: escribe la visión que te he manifestado, ponla clara en tablillas, para que se pueda leer de corrido. Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. El malvado sucumbirá sin remedio, el justo, en cambio, vivirá por su fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Thank you.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy por eso, por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Confirma tu predicación a la sólida doctrina que recibiste de mí acerca de la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús. Guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor, «Auméntanos la fe». Y el Señor les contestó, «Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, entre enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo, porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes. Cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura, si tarda, espéralo. A nadie le gusta esperar, ya sea que la luz del semáforo cambie a verde, o el nacimiento de un niño, el tiempo pasa lentamente. Aún si nos decimos a nosotros mismos que nuestra espera pronto terminará,
Siempre nos sentimos impacientes, esperando que todo se apresure. Así es como debe haberse sentido el profeta Habacuc al contemplar Jerusalén, su amada ciudad. El ejército de Babilonia había derrotado a Egipto y el pueblo, la gente, sabían que ellos eran los siguientes en la lista. Además de la amenaza de la guerra, estaba la condición moral y religiosa de la ciudad. Los reyes débiles seguían haciendo alianzas y rompiéndolas con naciones paganas. La adoración a los ídolos paganos iba en aumento, y los ricos y poderosos continuaban a explotar a los pobres y débiles. ¿Hasta cuándo, Señor?, exclamó Habacuc. Se sentía rodeado de asaltos y violencias, rebeliones y desórdenes, y Dios parecía como estar lejos. Tú conoces ese sentimiento, ¿no es verdad? Cada uno de nosotros a veces se siente así. Un hijo que se ha alejado de la iglesia y anhelas que encuentre el camino de regreso al hogar. Un amigo que no devuelve las llamadas y tú te preguntas, ¿qué hiciste de mal? La violencia en contra del débil, del no nacido y del extranjero está aumentando y tú no sabes si algún día Dios le pondrá fin a esto. A veces simplemente duele tener que esperar para que todo se solucione. Si te sientes identificado, entonces recuerda que Dios tiene algo que decirte. Lo mismo que le dijo a Habacuc, es todavía una visión algo lejano. La visión de Dios, su plan, todavía se está desarrollando. Él no está quieto viéndote luchar sin ayudarte. Procura hacer tu mejor esfuerzo para mantenerte firme. Pon tu fe en su amor y misericordia. Aun cuando parezca que está tardando mucho, no te rindas. Dios todavía te ama. Él siempre te ama. Dios le prometió a Habacuc que aquellos que se mantienen firmes en su fe vivirán. Eso te incluye a ti. Tenemos que esperar con fe, no desanimarnos. En la segunda lectura, San Pablo le escribe a Timoteo en la segunda lectura de hoy que por medio de la fe nosotros hemos recibido la gracia de poder, de amar y de controlarse a sí mismo, que es lo contrario de ser débil, distraído y de corta visión, que son muy comunes hoy día. Nosotros somos débiles cuando nos dejamos guiar por el qué dirán o el qué pensarán los demás. Cuando seguimos el mal ejemplo de los demás, si la gente engaña, entonces también nosotros. Si la gente critica negativamente o murmura, entonces también nosotros. Si la gente dice mentiras, entonces también nosotros. Si la gente corre a divorciarse cuando en el matrimonio hay problemas, entonces también nosotros. Pero la fe nos fortalece para que enfrentemos esta manera de actuar. La fe nos da poder en tiempos de debilidad moral. La fe nos hace amar a Dios y al prójimo, a no ser que seamos narcisistas que se aman solo a sí mismos, de maneras que tomemos en cuenta el futuro de nuestro país, de la familia, de la comunidad, de la iglesia en nuestras decisiones y planes. La fe nos da control de nosotros mismos, teniendo una perspectiva más amplia del momento presente. La fe no es visión corta que necesita resultados inmediatos. La fe es como un corredor de larga distancia. Cuando hay tanta gente débil, concentrada solo en sí mismas y con visión corta, nuestra fe nos da poder, amor y control de sí mismos.
Nuestra fe tiene poder de cambiar nuestro mundo y nuestras vidas. Tengamos confianza en nuestra fe y visión y adquiriremos luz y vida. En el Evangelio, el apóstol le pide al Señor de incrementar su fe, que implica también el seguir a Cristo y que puede crecer o disminuir. Los apóstoles le están pidiendo al Señor de hacerlos más determinados para seguirlo. Jesús dice que la fe es capaz de alcanzar lo que parece imposible. Ella encuentra soluciones para situaciones que parecen imposibles. En el mundo hay muy profundos y enraizados odios tribales, culturales y religiosos. En nuestras comunidades a veces encontramos resentimientos y malentendidos que parecen imposibles de sanar y reconciliar. ¿Podría nuestra fe arrancar estas malvadas raíces, aunque sean tan fuertes y resistentes? A veces la gente es clasificada y mantenida separada. Nosotros no nos comprendemos el uno al otro, no nos conocemos entre sí, despreciamos a los demás y tenemos miedo de ellos. La gente que duda de que la fe finalmente será capaz de remover estas montañas no son cristianos. En la segunda parte del Evangelio de hoy hay una parábola. Después de un largo día de trabajo en el campo, bajo el ardiente sol, un siervo regresa a casa agotado. Su patrón lo trata duramente. Usted, sírvame primero, y luego se puede sentar y comer. Nosotros no tenemos que interpretar las parábolas literalmente. Ellas son usadas para impresionar a la gente, para llamar la atención de la gente, para que escuchen y entiendan el mensaje. Pero todavía hay cristianos que piensan en términos de mérito. Y yo hago bien, seré premiado. Ellos pasan su vida ganando puntos en el banco del Señor. Esto no es una buena actitud. Y Jesús nos lo recuerda usando el fuerte lenguaje de la parábola. Aunque hayamos hecho lo que nosotros como siervos somos supuestos de hacer, nosotros no tenemos que esperar más de lo que un siervo esperaría. Somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Nosotros hacemos lo que hacemos bien sin pensar en mérito o interés en nuestro favor. Y así logramos nuestra propia felicidad como resultado. Desechemos la idea de mérito para que nuestra felicidad empiece ahora y agradezcamos a Dios por el bien que podemos hacer. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia,
es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios Padre Celestial, en nuestra pobreza de fe y en nuestro despertar ante las dudas del camino, nos acercamos al Señor con la misma súplica que los apóstoles. A cada petición responderemos: Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Te pedimos por la Iglesia encargada de plantar la semilla del reino, para que con su predicación ayude a la salvación de las almas. Oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Te pedimos por los gobernantes del mundo, para que olviden recelos y disputas y busquen la cooperación entre ellos para el bien de todos. Oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Te pedimos por el Papa Francisco, los obispos y los sacerdotes en general, para que con la ayuda del Espíritu Santo guarden y transmitan el precioso depósito de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Te pedimos por los enfermos, los que sufren injusticias, los que viven en necesidad, para que entre todos consigamos que accedan a una mejor calidad de vida, viendo en toda la providencia de Dios. Oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Te pedimos por los matrimonios cristianos, para que viviendo su fe crezcan en santidad y justicia y sean semilla del amor de Dios en medio del mundo. Oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Te pedimos por todos los que nos hemos reunido ante el altar del Señor, para que no olvidemos que somos solo siervos de Dios y cumplamos con prontitud nuestra tarea. Oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Señor Dios de la promesa, tu fidelidad a las promesas de fe nos ha inspirado a poner estas peticiones ante ti. Ayúdanos a confiar en ti y a esperar pacientemente tu respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y toda su santa iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él». Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre».
sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo David y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartamos una señal de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Thank you.
Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Aviso. La bendición de las mascotas de los animalitos será el próximo domingo a la 1:00 p.m. Por la demás información, tenga la bondad de leer el boletín. El Señor esté con ustedes. Nos bendiga Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La misa se ha terminado, nos podemos ir en paz. Que pasen una feliz noche.